Empire actually has been created and funded in 1984 in a city called Qingdao. And Qingdao is a small city of 8 million of people. It's in between Shanghai and Beijing, and it's close to the sea. This city is a former concession from Germany, and Germans, when they left, leave two things in this city. The first thing is the beer. I'm pretty sure that you know the Tsingtao beer, right? So Tsingtao is a German old brand, and Chinese now in Qingdao, and higher. Because there were a lot of capabilities in terms of manufacturing for white goods, and that's why Qingdao has been the city where Haier born at the really beginning. And this company has been created by Zhang Rimin, it's his name, and it's still today our CEO. And Zhang Rimin enhanced the growth of Haier from a company very, very small. And it grew for the last 34 years now, and to achieve the best position, the number one position in the world, because Haier is leading white goods appliances market with more than 14% of market share in the world. So the company now is really huge, and I like to say that we are a global company, with most of our factories located in Asia. So quality has been really a big change into this company, and it's the main reason of our success today. Mr. Zhang Rimin, our CEO, really started to invest, and it was, I believe, the first brand from home appliances in China to invest that much into R&D. So we invest 3% of our turnover, which is almost 40 billions of dollars. So 3% of this total amount is directly invested into R&D to ensure the best quality of Haier products with the latest and the new innovation that we can bring on the market. En Europa, la intención que tenemos este año, y es el anuncio que estamos dando aquí en la IFA, es nuestro crecimiento tiene que venir básicamente por tres vectores. Tener el producto realmente líder en el segmento que queremos, que es el segmento premium, presencia en el mercado y conocimiento de marca. El producto lo tenemos, creo que es evidente y solo hay que darse una vuelta por este stand para ver que tenemos realmente un producto líder en el mercado, fruto de la colaboración de las empresas del grupo, de GE, Fisher & Paykel, etc. Nos faltaban dos cosas. La primera, más importante, es conocimiento de marca. Hoy el conocimiento es bajo. Y en segundo, llegar realmente a Europa. Europa son muchos países y estamos apenas en 6, ¿no? Entonces, lo que sí hemos anunciado, y es un compromiso de empresa, es una inversión de 1.000 millones de dólares en Europa en los próximos 4 años. Un objetivo muy claro. Vamos a ser la marca con mayor cuota de voz en los medios. Y otro tema que también trabajamos con mucha intensidad es nuestra presencia en el punto de venta. Tratar el producto adecuadamente, con promotores, para dar a conocer al usuario final realmente las ventajas de nuestro producto. En ese tema vamos a dirigir la mayor parte de nuestra inversión, y es una inversión que me atrevería a decir la más importante que se ha dado en este sector en los últimos años, ¿no? Ese es el anuncio principal, algo que la distribución, no solo española, sino también europea, llevaba esperando desde hace tiempo, ¿no? Porque el líder mundial parece que no tiene una decisión firme en Europa, y bueno, nos hemos preparado, tenemos el producto para entrar en el mercado más competitivo y exigente del mundo, y ahora entramos también a igualar la posición de la marca con el producto que tenemos, ¿no? Consiste en diseñar los productos en función de las necesidades del usuario final, conocer exactamente
cómo es el usuario final y cuáles son sus actividades y en qué medida nuestra tecnología les puede ayudar. No se trata de inventar por inventar, sino de inventar lo que hace que la vida del usuario final sea más cómoda. Por ejemplo, hace 3 años se hizo una campaña en China, concretamente, para el diseño de un nuevo aire acondicionado de columna. Se llamaba Tianjin. Se abrió al usuario final y participaron 700.000 personas en el diseño final de ese producto. Cuando se lanzó, evidentemente fue número uno, porque era el producto que el usuario final quería. Esa proximidad máxima con el usuario final es la que nos ayuda, la que nos rige y nos dirige a la hora de diseñar nuestros productos. Bueno, aquí a veces el usuario final puede tener la sensación de que no hacen falta porque son conocidos. A veces ofrecen servicios y ofrecen prestaciones que el usuario no llega a imaginarse. Pues la frase común que vemos en los usuarios finales cuando les enseñamos las cosas que hacemos es: madre mía, ¿cómo puede ser que haya vivido tantos años sin esto? No lo conoces, por eso no lo demandas, porque no sabes que realmente puede existir, ¿no? Pero realmente sabemos que será la revolución del futuro. No solo con productos conectados uno a uno con el usuario. Por ejemplo, el aire acondicionado sabe cuando me acerco a casa y sin decirle nada se pone en marcha, o se apaga cuando me alejo, o cambia la temperatura, o baja la temperatura si detecta que llueve. Todo ese tipo de cosas se hace solo, está muy bien. Y el frigorífico se conecta para decirme por wifi que tengo una serie de alimentos en el frigorífico que van a caducar en un par de días y que los tengo que cocinar. O el horno, cuando me dice qué tipo de recetas puedo hacer. Eso está muy bien. Pero hay un paso más allá, que es cuando todos ellos se conectan entre sí. Cuando el frigorífico me dice que la comida esta va a pasarse y automáticamente el horno lo sabe y con esos ingredientes me hace una cocina, ¿no? Me hace una receta, perdón. Ese tipo de mundo se está evolucionando, lo tenemos ya. De hecho, en China ya tenemos más de 50 millones de usuarios que tienen electrodomésticos Haier conectados. Se produce un fenómeno curioso, y es que no solo existen sinergias entre los diferentes productos conectados con el usuario final, sino que además se crean ecosistemas, se crean comunidades, tanto como desde cosas simples como compartir recetas entre usuarios, ¿no? Eso es un mundo que es difícil de imaginar, pero que tenemos la certeza que será una tendencia a nivel global, ¿no? Bueno, en España me atrevería a decir que tenemos una presencia relevante desde el 2010. Hemos trabajado en principalmente dos vectores. Uno, en el producto de aire acondicionado, que implica un canal de distribución específico, y otro en el producto de electrodomésticos, vamos a decir, en el canal tradicional de retail. Las velocidades son diferentes. Me atrevería a decir que nuestra posición en aire acondicionado es un poco más sólida que en gama blanca. Sin embargo, en gama blanca nuestro posicionamiento de marca es quizá más adelantado que en el tema de aire, ¿no?